Hola queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, que entra dentro de todas estas cuestiones de la nueva era. Y esto es el caso del yoga. La vez pasada hablamos del reiki y vimos el por qué es incompatible con la fe católica. Y ahora vamos a hablar sobre el yoga, los efectos negativos y por qué el yoga no es una actividad que esté de acuerdo a nuestra fe católica. Entonces, antes de iniciar, vamos a hacer nuestra oración de invisibilidad. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga durante esta transmisión, que selle con su preciosísima sangre, los dispositivos, los, eh, el internet y todo, todas las redes a través de las cuales vamos a estar eh, hablando de estos temas, y que bendiga a cada uno de nosotros para que podamos y que nos dé la luz del Espíritu Santo para que podamos entender estos temas. En el nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, del Padre, del Hijo Unigénito y del Espíritu Santo, apártense espíritus malignos para que no puedan ver ni oír nuestras actividades con nuestros planes, y para que no puedan engañarnos, ni perseguirnos, ni interferir en nuestros planes y proyectos, o causar confusión en nuestros esfuerzos por servir a Dios. El Señor nuestro Dios les ordena que se aparten y nunca vuelvan oh señor santísimo y todopoderoso haznos invisibles a nuestros enemigos amén te suplicamos amado padre que por la intercesión de la santísima virgen maría nuestra señora del carmen de todos los ángeles santos y benditas ánimas del purgatorio especialmente la intercesión de san josé san benito san cipriano santa bernadette subirú santos francisco y jacinta marto san judas tadeo San Miguel, San Gabriel y San Rafael, Arcángeles del Señor, Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, Santas Perpetua y Felicitas, San Charbel Macluff, y todos los santos y santas de Dios, que esta transmisión sea resguardada por tus ejércitos celestiales y que sea defendida y sean nulificados todos los ataques del demonio. A través de los anteros, satánicos, budistas, hinduistas, yorubas, protestantes, ateos, brujas y brujos, practicantes de vudú y demás formas de brujería, herejía, blasfemia y sus actos, maldiciones, brujerías, trabajos, sortilegios, hechicerías y demás actos de venganza, para que no puedan dañar de forma alguna el canal, la transmisión, los asistentes en vivo y en diferido, y sobre mi persona. Y te suplico, derrames tu especial bendición sobre cada uno de nosotros y sobre cada persona que entre a life, para que la luz de tu bendición toque lo más profundo de nuestras almas y de sus almas, y nos mueva a una profunda conversión. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muy bien, queridos hermanos, entonces vamos a hablar del yoga. Para esto vamos a empezar con algunas cuestiones históricas para ver de dónde viene esta práctica y después nos vamos a ir adentrando en el por qué no es bueno practicarla. El yoga viene del idioma sánscrito, en donde se deriva de dos raíces. Una de ellas es yug, que significa unir, conectar o aparear. Y la otra es gan, que es la conclusión o el fin. Y si nosotros juntamos estas dos... Eh, raíces del sánscrito nos da la palabra yoga, que significa conexión o unión con Brahman, que es la energía creadora del universo. Y es aquí en donde nosotros nos damos cuenta que las cosas no van bien, porque estamos viendo la cosmovisión hindú, estamos viendo algo que no está de acuerdo a la doctrina católica, pues nosotros creemos en que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre junto con el Padre y el Espíritu Santo. Es una práctica o disciplina física, mental y espiritual, y se la considera como una herramienta para la mejora del bienestar físico y emocional. Y para algunos el yoga representa el camino hacia la espiritualidad. Como vemos, no es una espiritualidad católica, sino hacia la espiritualidad hinduista. Se le toma también como una terapia alternativa, que les permite producir un estado alterado de la conciencia y que esto va a llegar a la liberación o a la iluminación de la conciencia, que le llaman samadhi o sartori, y que sería la unión con Dios. Pero nosotros debemos preguntarnos qué Dios. Para los aztecas, llamar Dios era para Tlaloc, para Quetzalcoatl, mientras que para nosotros llamar Dios, es la Trinidad Santísima. Y para los hinduistas, que también son politeístas, tienen un panteón de dioses, es decir, un grupo de dioses a los cuales les piden y les hacen los actos rituales. Entonces, la unión con ese dios no es la unión con el dios cristiano, con el dios católico, es con un dios hinduista. Se origina en la India el yoga, alrededor del... 1800 antes de Cristo y sus ideas están sustentadas en los Vedas. Los Vedas son antiguos libros religiosos que dieron origen a todas las creencias del panteón hindú y el yoga se extiende también hacia el budismo, al jainismo y lo ocupan como medio de meditación en toda la parte oriental y esta, esto también ya ha llegado a occidente. Hay un yogi que se considera el organizador definitivo y que escribió los yoga sutras, que son textos a través de los cuales eh, se basan las escuelas de yoga para poderle enseñar, y que son enseñanzas del yoga. Que, eh, la palabra sutra eh, define todas las escrituras hechas por Buda o por sus seguidores. Y el nombre de este yogi es Patanjali. La palabra sutra es usada en el budismo y hay una frase que utilizan mucho los seguidores del yoga, los yogis, que, que son originarios de la India, no los yogis que están ya extendidos en Occidente. Dicen que no hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo y lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la explicación. A Occidente llegaron todas estas ideas a través de la sociedad teosófica. La sociedad teosófica está formada por un grupo de personas espiritistas, masones y satánicos. Ellos fueron los que de la India trajeron las enseñanzas del yoga a Occidente y con ellos se extendieron por toda América. Llegaron primeramente a Estados Unidos y de ahí se extendió a toda todo América. El fundador del satanismo, Aleister Crowley, practicó y promovió la práctica de la yoga en todos los que se metían al satanismo y en todas las personas que se metían en las cuestiones esotéricas y, y en todo esto de adoración del demonio. Entonces podemos ver que los promotores no son precisamente cristianos o católicos, pero que sí vemos en la actualidad que el catolicismo se ha manchado con estas prácticas y que lo han querido cristianizar, pero no se puede cristianizar algo que de raíz tiene la espiritualidad hinduista. Entonces, existen distintas formas de yoga, eh, y, y de ellas se hace una mezcla. Las yoga, la yoga originaria de la India está dividida en varias formas, y tenemos, por ejemplo, el karma yoga, que es la eliminación del deseo sensorial, causada por el efecto negativo de las acciones humanas. Tenemos también mantra yoga, que se hace a través de la repetición de mantras durante la práctica del yoga, y que un mantra es una oración, un ruego o un himno de adoración a dioses hinduistas. Nosotros no tenemos y no debemos de practicar ningún mantra, por muy inocente que parezca, porque estamos haciendo una invocación hinduista a un dios hinduista que en realidad es un demonio. La sagrada escritura en los salmos nos dice, los dioses de los gentiles son demonios. Eso lo aplicaba específicamente para Egipto, pero si nosotros analizamos las ideas y la cosmovisión de los pueblos originarios, veremos que todas están manchadas por este politeísmo y estos demonios. Entonces estos mantras, que son a través de palabras en sánscrito, se entonan como sonidos o cantos. Y se supone que estos sonidos o cantos van a generar vibraciones que nos ayuden a acomodar la energía, pero en realidad lo que estamos haciendo es invocaciones a demonios. Por ejemplo, el, el mantra, que es muy común y que lo dicen en todos lados, el Om, es un mantra dedicado a Abrahamán. Qué es esta energía cósmica universal y que en la actualidad, la nueva era, dice que es el universo. Cuando una persona dice es que hay que pedirle al universo, en realidad lo que están haciendo es pedirle a Brahman, que es esta deidad hinduista. Tenemos también otra forma que es el Hatha Yoga y que es lo que comúnmente en Occidente se conoce como yoga común, que es a través de ejercicios gimnásticos y respiraciones y que busque el equilibrio de la energía pránica por medio de posturas. Nosotros ya habíamos visto, eh, cuando les hablé del reiki, que el prana es la energía que, que lo consideran ellos que se mueve a través del cuerpo, y que en Japón le llaman ki, por eso es la palabra reiki, y que en China le dicen chi. Son la misma manifestación de la energía universal del brahma que se manifestaría en los humanos. Nosotros sabemos que eso no es cierto, de acuerdo a lo que nos dice Jesús en su Evangelio. Tenemos también el Bhakti Yoga, que es un yoga devocional que se hace a través del uso de mantras y del uso de mandalas. Eh, los mandalas son estas imágenes repetitivas de figuras geométricas que se hacen formando un círculo. Estos mantras son lo análogo a portales, portales a través de los cuales se mueven e invocan demonios. Tenemos también el laya yoga, que es la expansión de la mente para activar los chakras y que hacen uso de todos este tipo de oraciones para activar estos puntos energéticos que según la cosmovisión hindú tenemos a lo largo de la médula espinal, que empiezan desde el hueso sacro, desde los genitales, hasta la parte de la cabeza. Y a partir de esos chakras o puntos o centros energéticos que están en la médula espinal, se expanden a través de líneas energéticas que les llaman nadis a todos los órganos. Y por eso se siente, según ellos, el bienestar en los órganos, porque viaja a través de los nadis partiendo desde el chakra. Después tenemos otra disciplina, otra división de esta de la yoga, que es el yoga kundalini, y que es a través de técnicas para despertar al kundalini, que estaría localizada en el hueso sacro o primer chakra, y que va a subir a través de la médula espinal hasta llegar al chakra corona, en donde va a tener unión con su esposa Parvati. Si nosotros nos vamos a la cosmovisión hindú y vemos quién es el esposo de Parvati, nos vamos a encontrar con el demonio Shiva que si ustedes investigan ha sido causa de posesiones demoníacas. Después tenemos el Tantra Yoga, que se basa en, en la meditación o la práctica del yoga, que está asociado a la energía sexual. Después tenemos el Yantra Yoga, que es a través de la meditación exclusiva de símbolos mandalas, que son estos patrones geométricos que actúan como portales y que estos patrones están presentes en los templos hinduistas. Les voy a mostrar una imagen de, de templos hinduistas en donde tienen eh, como forma de ritual de adoración estos dioses y que ponen en el suelo estos eh, mandalas. Ellos lo hacen a través de polvo de colores y los van formando en el suelo. Entonces forman estos mandalas, colocan velas y a través de ello empiezan a hacer las invocaciones, empiezan a hacer unos cantos que ellos les llaman eslocas y bayanes y a través de los cuales hacen los rituales de adoración a los dioses. Entonces estas formas en occidente no llegaron a través de este polvo de colores, sino que llegó a través de lápiz y papel y lo hacen dibujando. Generalmente lo hacen en forma de círculo o en forma como de una flama que representa precisamente las, eh, la divinidad en la India. Muy bien, entonces, estas formas, hay muchas más divisiones de la yoga eh, en India, en India, hablo en India, y que a Occidente solamente llegó parte, una parte de toda la yoga completa que se hace en India y que es el Hatha Yoga. Y este yoga está dividido en ocho pasos o grados sucesivos que se enseñan solamente cinco en los institutos o escuelas de yoga o en los lugares en donde se enseña la yoga. Tenemos que el doctor Sarabi los acomoda de la siguiente manera. El primer punto o grado es la disciplina moral y ética los valores y las cosas que las personas tienen que ir aprendiendo para poder practicar la yoga. Después viene un segundo grado a través del cual se va a llevar a cabo una purificación corporal y espiritual. Todas las personas que dicen que hacen yoga solamente como un ejercicio o como una forma de concentrarse, de, de eliminar el estrés, pues en realidad están sometiendo su espíritu a todas estas deidades. Después tenemos un tercer grado, que es la práctica de las asanas. Fíjense bien, las asanas son todos estos movimientos corporales que eh, se hacen y que forman, eh, que generan la parte del cuerpo humano. ¿sí? Se, se hacen posiciones, posturas del cuerpo humano, a través de las cuales se van a hacer las respiraciones, que es el siguiente paso. Quiero mostrarles esta imagen que es la primera eh, asana que se hace y que si nosotros nos fijamos la parte de arriba les muestro al demonio Shiva que es una deidad hinduista y en la parte de abajo les muestro una persona que está practicando yoga esta persona está imitando esta postura corporal que tiene el dios o, la, o el demonio Shiva y lo que está haciendo es invocarlo esta postura se hace como una manera de invocación sumado a los mantras y sumado a los ejercicios de respiración que vamos a ir analizando después pero si nosotros vemos este demonio es el demonio de la destrucción y las personas cuando inician la práctica del yoga empiezan por hacer este esta esta sana y después vienen pues cuestiones negativas que son las consecuencias de esta práctica. El cuarto eh, grado del yoga, el cuarto nivel, es la respiración, que es a través del cual se va a lograr que el prana o la energía esté en equilibrio en nuestro cuerpo y entonces se distribuya de una forma equitativa. Después tenemos el quinto paso, el quinto grado, en donde se va a llevar a cabo una desconexión sensorial. Se va a dejar de prestar la atención al entorno y ya no se va a sentir nada. Es lo que se conocería como dejar la mente en blanco. Y esto es una enseñanza que deja Buda en los sutras que son estos escritos que deja Buda. Después vamos a ver que también los discípulos que alcanzan la iluminación se les da el nombre de Buda y por lo tanto sus escritos son tomados como textos sagrados y también se les llama sutras. El sexto paso o grado es la fijación de la atención sobre un objetivo mental, que puede ser el yo o puede ser la energía universal, ese Brahman, que aunque las personas tengan una creencia católica, lo que están haciendo no es centrarse en el Dios católico, no es centrarse en Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo, sino centrarse en esta energía cósmica o en el yo, y eso es peligroso porque va minando la fe de las personas. Después tenemos el séptimo grado, el séptimo paso, en donde se lleva a cabo la contemplación del yo o de la energía para que llene por completo la conciencia, para que inunde el ser. Y el octavo paso, que es el samadhi, es la iluminación, es lo que los maestros, los gurús y todos los yogis quieren llegar, al samadhi, a la iluminación de la conciencia. Y que en la nueva era es la apertura del tercer ojo, que vamos a ver más adelante. Y este estado mental alterado de la conciencia es en donde se alcanza algo que en el hinduismo se llama purusa o inconsciencia del puro ser, en donde se anula el sufrimiento, que en el budismo le llamarían el nirvana. Entonces los primeros cinco pasos los comprende el hatha yoga, que son la disciplina moral, la purificación corporal y espiritual, la práctica de las asanas, el control respiratorio y la desconexión sensorial, que ahí ya se están viendo invocaciones a través de los mantras y que se está moviendo la energía, que no es nuestra energía y que tampoco es energía de Dios, no es el Espíritu Santo el que se está moviendo en nuestro ser, sino entidades o espíritus inmundos que están ahí ayudando con todo esto. Esto es muy difundido en Occidente, ha llegado a las escuelas, a los hospitales, y en lugar de que las personas mejoren, mejoran momentáneamente, pero después recaen en todos sus problemas. Y en Occidente ha llegado mezclado, no llega solamente eh, el Hatha Yoga, sino que viene mezclado con el Bhakti Yoga, que es devocional, con los mantras de la meditación. Viene a través del Laya Yoga, en donde se quiere expandir la mente para activar los chakras. Y ha llegado también con el Kundalini, que es el aspirar a eh, que se abra el chakra, el chakra corona y que se genere la apertura del tercer ojo. Entonces estos pasos son una preparación, lo dicen los hinduistas, para la unión con Dios mediante el raja yoga, que son los siguientes tres pasos. La fijación de la atención sobre el yo o sobre la energía universal, la contemplación de ese yo o de esa energía y la iluminación. Y ahora vamos a ver qué es esto de la iluminación o de la apertura del tercer ojo. Y esto es el pecado más viejo que existe en la historia de la humanidad. Si nosotros nos vamos al Génesis, en el libro, en este libro del Génesis, en el relato de Adán y Eva, nos vamos a dar cuenta que la serpiente los engaña y les dice, si comen del fruto del árbol prohibido, serán como dioses. Y ese engaño los hace caer, hace que Adán y Eva coman del fruto prohibido y que pierdan la unión con Dios. Esa misma estrategia usa el demonio ahora con las prácticas de nueva era y especialmente con el yoga, porque muchas veces en, en los, los yoguis dicen: "Tú eres tu propio Dios". Dicen: "Conéctate con tu Dios interno, conéctate con tu yo". O dicen eh, que, que Dios está en ti, que lo busques en ti. Y esto es totalmente contrario a la fe católica. Es herético y está en contra del primer mandamiento de la ley de Dios, porque ahí no estamos amando a Dios sobre todas las cosas, a Dios uno y trino que creemos los católicos. En esta práctica nosotros estamos adorando a los dioses hinduistas, a la energía del universo, que es el Brahman, y también estamos... Eh, amándonos más a nosotros mismos que al mismo Dios. La iluminación o la apertura del tercer ojo se le conoce en el budismo japonés como Satori y en el hinduismo como Samadhi. Y la palabra Buda no solo define al primer iluminado, ¿sí? al primer Buda, sino a todos los que alcanzan la iluminación. Muy bien, el doctor Fernando Sarabi nos alerta acerca de, de los peligros del yoga y nos dice que para el cristiano la iluminación budista debe de carecer de sentido e interés, cosa que actualmente como las personas están necesitadas de ayuda, están necesitadas eh, de liberarse del estrés, de sentirse mejor ante tanta presión, ante tantas situaciones que vivimos en el mundo, pues caen en la trampa y piensan que a través del yoga se logrará la mejoría a su situación. En lugar de refugiarse en la verdad, en la Sagrada Escritura, en nuestro Señor Jesucristo. A través del yoga se pretende autodivinizar a la persona y buscar el nirvana. Nosotros no podemos autodivinizarnos porque estamos cayendo en este primer pecado en el que la serpiente antigua, el demonio, hace caer a Adán y a Eva. Nos dice también que el cristiano sabe que no es en su interior, ni por sus medios, que alcanzará la salvación, pues la salvación nos viene dada de nuestro Señor Jesucristo, que aceptó morir por nosotros en la cruz que ahí nos redimió y que con eso nos enseñó a que nosotros cargáramos con nuestra cruz diaria para poder imitarlo, para poder amarlo y a través de la misericordia infinita que Él nos da, nosotros poder unirnos y estar con Él y darle la alabanza y la gloria a Él, cosa que en el yoga no se hace. Reconoce el cristiano que es un pecador necesitado de arrepentimiento. Y si nosotros somos coherentes con nuestra fe católica, entonces estamos viendo que en el yoga esto no pasa. No, en, en el yoga nosotros no somos pecadores y no necesitamos de arrepentimiento, porque el yoga nos engaña haciéndonos ver como puros y buenos y que metiéndonos en nosotros mismos, centrándonos en nosotros mismos, podremos lograr eliminar el sufrimiento y llegar al nirvana que dice Buda. Entonces aquí podemos ver parte de estos engaños que ha hecho el demonio para hacernos caer en un pecado de idolatría. Esto sí es un pecado de idolatría. Y también con consecuencias graves por abrirle la puerta al demonio a través de estas prácticas. El nirvana es la extinción de todo afán de vida. Es el generador del karma. El karma también es una ideología, un, una forma de pensamiento hinduista que nosotros no debemos de tomar en cuenta. El karma es contrario a la providencia y misericordia de Dios. Y el nirvana es un estado en donde ya no existe el sufrimiento. Dicen los budistas que es el estado de liberación supremo. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque lo que busca el yoga por métodos mágicos, por métodos eh, a través de meditación que no es una meditación cristiana, mantras y de mandalas, es, la inu es esta iluminación nirvana que es contraria a la fe católica. Y Jesús nos enseña en su palabra que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios, que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas y que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. En ningún lado de la Sagrada Escritura Jesús dice que nos debemos de amar más a nosotros que a los demás, o más a nosotros que a Dios. Por lo tanto, la práctica del yoga es incompatible con la fe católica. Si una persona nació hinduista y, y tienen estas ideas y todo, bueno, pues ellos nacieron ahí. Dios tendrá un juicio específico para ellos porque ellos no son culpables de haber nacido ahí, pero nosotros tenemos pleno conocimiento porque somos bautizados, tenemos la luz del Espíritu Santo y no podemos llegar al cielo y decir pues es que yo no lo sabía, pues es que yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, no podemos cerrarnos. Entonces Jesús nos enseña esto, Él nos da al Espíritu Santo y en nuestra iglesia tenemos santos, que por la acción de Dios y del Espíritu Santo recibieron dones extraordinarios que aparentemente el yoga genera. Vamos a ver qué es lo que el yoga genera cuando se abre este tercer ojo o cuando se alcanza la iluminación. En la nueva era dicen que al abrir un poco el tercer ojo se obtienen poderes psíquicos. Y tenemos que ver qué es el agna. El agna, chakra, que es el chakra que se encontraría entre los dos ojos a la altura de las cejas, que sería en la frente en donde los hindúes se ponen un puntito rojo. Este, dependiendo de la, de la clase social, se ponen colores diferentes, amarillo, negro, eh, verde, azul, o dependiendo de la deidad a la cual estén consagrados, también tienen colores específicos y se ponen este puntito rojo. La idea de ponerse ese puntito rojo en el hinduismo es tomar la energía para que se pueda abrir con mayor facilidad ese chakra, ese tercer ojo. Y si nosotros vemos la traducción de ajna en el sánscrito, nos daremos cuenta que es ojo del corazón o u ojo divino. Es por ello que a través de la apertura de este tercer ojo, de esta ventana, se pueden obtener estos poderes. Pero. En el, en el esoterismo, en la masonería y en la nueva era, la apertura de este tercer ojo nos daría eh, el contacto entre la conciencia de Lucifer, la conciencia del demonio, que Dios reprima con su preciosísima sangre, con, el, eh, con nuestra conciencia. Quien ha abierto este ojo ha dicho que es una experiencia horrible cuando son católicos cuando son cristianos cuando son hinduistas pues lo ven como algo común porque es parte de su tradición y de su cosmovisión pero en el caso de los cristianos es algo terrible y entre los poderes psíquicos que se obtienen están el de clarividencia telequinesis que es poder mover los objetos con la mente la telepatía que es la habilidad de poder leer las mentes la teletransportación que es el poderse Desplazar de un lugar a otro de forma instantánea y sin usar medios naturales, la adivinación entre muchos otros poderes psíquicos que se obtendrían a través del, del abrir este tercer ojo, también la levitación, por ejemplo. Para ello, para poder abrir este ojo, es necesario el meditar el yoga y llegar al octavo grado o nivel. E, para ello hacen uso del kundalini. El kundalini se supone que es la serpiente que está localizada en el hueso sacro y que cuando se empiezan a hacer los primeros niveles de yoga esta serpiente empieza a despertar. Esta serpiente sería Shiva. Les voy a volver a poner la imagen de Shiva para explicarles por qué es esta deidad. Entonces, si nosotros vemos en la parte del cuello, esta, esta deidad o demonio tiene una cobra. Esa cobra sería el kundalini. Y el kundalini, que se encuentra enroscado en este chakra, en el, en el chakra eh, del hueso sacro, se empezaría a mover y entonces iría activando cada uno de los chakras, de los siete chakras que están localizados en la columna vertebral, y va a llegar hasta el, el chakra corona, que se encuentra entre los ojos. Y que ahí es en donde se encontraría a su esposa. Ahí se supone que se encuentra Parvati, que son dos deidades del hinduismo. Estas dos deidades se unirían, se fusionarían, copularían, y entonces esta unión mística en el chakra corona generaría la apertura del tercer ojo, generaría la apertura de la conciencia. Esto es sumamente peligroso. Y es similar a lo que se hace en el ayahuasca, cuando se suprime eh, todo, todo el consciente y se abre el inconsciente o el subconsciente. Y entonces todos los recuerdos, todo, toda la parte emocional que el organismo guarda como protección, dada la, la fuerza que tuvo, el impacto que tuvo en nuestras vidas, queda al descubierto. Y es por ello que puede generar muchos efectos psicológicos negativos. Entonces, todos estos poderes psíquicos que se obtienen a través de la apertura de este tercer ojo, muchos de ellos los han tenido los santos, no porque practicaran el yoga, sino porque el Espíritu Santo iluminó, el Espíritu Santo estuvo en ellos, el Espíritu Santo junto con la Trinidad Santísima quiso regalarles estos dones por el camino de santidad que llevaban. Y ahí les van los ejemplos. Santos que podían levitar, tenemos como ejemplo a San José de Cupertino. Él estaba haciendo su oración, él no se daba cuenta que podía levitar, pero veían los hermanos del convento como él estaba volando mientras hacía sus oraciones, terminaba la oración y regresaba al lugar en donde estaba. Lo mismo pasaba con Santa Teresa de Ávila. Tenemos casos en donde santos han, han tenido el don del Espíritu Santo de la bilocación. La bilocación es que ellos, estando en la iglesia, estando en sus casas, podían estar a la vez en otro lugar en donde necesitaran ayuda, en donde el pueblo necesitara evangelización, en donde un enfermo necesitara eh, que fuera confesado, lo que sea. Este fenómeno o este eh, don de la bilocación lo tenían San José de Cupertino, San Pío de Pietrelchina, la sierva de Dios María de Jesús de Ágreda, que se dice que ella, eh, estando en Europa, fue a evangelizar a los, a los indígenas en Estados Unidos a través de este don de la bilocación. Está también San Martín de Porres, San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Juan Bosco, entre muchos otros. Tenemos otro don maravilloso del Espíritu Santo que es la anulación del sufrimiento en momentos específicos que le permiten a la persona aumentar su fe y aumentar su amor a Dios como el caso de Santa Perpetua y Santa Felicitas estas mártires que fueron colocadas en el circo romano que les pusieron un toro salvaje para que las embistiera y que después de que fueron embestidas ellas pues no sintieron ningún dolor, no tuvieron ningún sufrimiento e incluso le dijeron a sus hermanos que iban a ser también martirizados, ¿a qué horas nos van a aventar al toro? Cuando ellas ya habían sido embestidas por el toro y ya habían sido lastimadas por el toro, ellas ni siquiera se enteraron y no sufrieron dolor alguno. Pero todo eso que pasaron sirvió como eh, luz para todos los demás mártires y para que todos los demás mártires aceptaran con amor y ofrecieran con amor el martirio a Cristo. Tenemos también la capacidad de ver los pecados de los hermanos, como le pasaba a San Pío de Pietre el China, que antes de que, yo, de que la persona le confesara sus pecados, él le decía, tú, tú cometiste este pecado, este pecado, este pecado, o me estás ocultando este. Tenemos también ejemplos maravillosos de comunicación con los animales, como en el caso de San Francisco de Asís, que se dice que las golondrinas especialmente llevaban la cruz a donde él estaba haciendo la predicación. Y tenemos también el ejemplo de San Antonio de Padua, que después de dar una humilía, un discurso, muchos peces salieron a aplaudirle. Tenemos también ejemplos en donde el Espíritu Santo da curaciones milagrosas, como en el caso de San Pío de Pietre el China. Eh, tenemos también el don de profecía, que tenían, eh, por ejemplo, San Juan Bosco a través de sueños, el Señor se le revelaba. Y le daba a conocer cosas de, 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 sus, de sus hermanos que estaban yendo por mal camino. Le dio profecías sobre la iglesia católica, lo mismo que a San Pío de Pietrelchina y a San Vicente Ferrer. Entonces, como podemos ver, nuestra iglesia también tiene estos dones sobrenaturales que el demonio quiere imitar y que el demonio quiere dar aparentemente de forma gratuita pero sabemos que el demonio no da, no da nada de forma gratuita el demonio todo lo cobra y lo cobra con lo que más quieren las personas por eso debemos de tener mucho cuidado de meternos en cosas de nueva era entonces vamos a ver ahora las consecuencias de que una persona siendo católica practique la el yoga el reiki o cualquier disciplina de la nueva era generalmente van a tener las mismas consecuencias pero en el caso del yoga, va a tener efectos psicológicos. Puede tener daños mentales asociados a la mala práctica de la respiración. El Swami Prabhavananda Prava dijo lo siguiente en, en una entrevista que se le hizo. A menos que se hagan correctamente los ejercicios de respiración, hay buena posibilidad de dañar al cerebro. Y las personas que practican este tipo de respiración sin una supervisión adecuada pueden sufrir una enfermedad que ninguna ciencia o médico puede curar. Esto lo dijo un yogi. Y, o sea, nosotros debemos de entender que en la actualidad las personas pretenden hacer yoga a través de Internet. Y entonces se meten a los videos de meditaciones guiadas, de yoga guiada o a través de las cadenas de televisión se hace yoga en las mañanas y entonces las personas engañadas empiezan a hacer todo lo que les dicen en la televisión o a través de los videos sin saber si realmente tienen una certificación que la da la India y que realmente están haciendo una respiración adecuada. Y si no están haciendo una respiración adecuada, una postura adecuada, pueden sufrir un daño cerebral importante que los incapacite de por vida. Y si nosotros vemos lo que dijo el director de la Casa Tíbet de México, pues nos vamos a preocupar todavía más. Él reconoció en el 2004 que en México existen numerosas instituciones y escuelas que no están autorizadas por la Casa Tíbet de México y que son un riesgo para la práctica del yoga. Quien nos dice que las personas que están asistiendo a estos lugares no tendrán un efecto físico, estamos hablando ahorita de los efectos físicos, del peligro físico que implica la práctica mala del yoga, de estas respiraciones que si no se hacen correctamente pueden dañar el cerebro. Nosotros debemos de entender que el cerebro funciona es, es el que requiere la mayor carga de oxígeno. Si nosotros dejamos de respirar, hacemos que nuestro cerebro empiecen a morir neuronas y con ello que empecemos a tener problemas de pérdida de la memoria, que tengamos problemas en el razonamiento, en la retención y estos problemas si nosotros no hacemos la correcta respiración en la práctica del yoga pueden generar estos problemas de muerte neuronal. Los derechos de autor del yoga los tiene la India. Y la India es la única autorizada para dar estos permisos a las instituciones de que puedan enseñar la práctica del yoga. Y en México muchas instituciones no tienen este permiso. Y este permiso pues lo dan los hinduistas. Entonces vemos que aunque vayamos a un lugar certificado de yoga, estamos cayendo en el problema del primer mandamiento estamos violando el primer mandamiento de la ley de dios y no estamos eh, siendo coherentes con nuestra fe católica no podemos servir a dos amos no podemos servir por un lado a dios yendo a misa y por otro lado servir al demonio yendo al yoga o si no me funciona la oración que me hizo el sacerdote con la imposición de manos pues me sirve lo que me hace el yoga a través de la recitación de mantras, o si no me funciona lo que le pido a la Virgen a través del rezo del rosario, pues me funciona eh, lo que dice eh, mi práctica de yoga, ¿no? Eso es lo que no podemos hacer. Entonces, les voy a dar un ejemplo de un ex yogi, el Gopi Krishna, que introdujo la teoría del kundalini a la yoga. Y él explica que estuvo a punto de caer en la locura porque, eh, porque hizo, llegó a, a la iluminación de la conciencia y esto le generó problemas espirituales y físicos y que se debatió entre la vida y la muerte durante un largo periodo de tiempo. Después de esto decidió dejar el yoga. Y entonces, pues vemos que alguien que introdujo la teoría del Kundalini y que después se salió, pues como que no es muy confiable seguir estas prácticas que generaron tanto problema. Y ustedes pueden ver en YouTube eh, testimonios de posesiones demoníacas, de infestaciones demoníacas a hogares, a casas y de asedio demoníaco. El asedio demoníaco no afecta directamente al, eh, a la persona. Sino al entorno, a la casa, a familiares, se ven sombras, se mueven cosas, todo este tipo de cosas que pueden eh, generar muchos problemas. Por aquí vi que si el yoga es demoníaco, sí es demoníaco porque se hacen las invocaciones, los mantras y las posiciones aludiendo a espíritus inmundos que son eh, los dioses del panteón hinduista. Salvador Servín. Entonces no es bueno practicar el yoga. Eh, es un pecado contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces, varia de esta información yo la leí de sitios que promueven el yoga. Siempre que tratamos estos temas de yoga, de reiki, cuando hablamos de la santería pues se meten las personas que lo han practicado, que aparentemente tienen buenos resultados, y entonces dicen que yo digo mentiras. No, no digo mentiras, yo me pongo a investigar en sitios de yoga, en sitios de, de la práctica que les voy a exponer, y en sitios católicos, para ver cuáles son los puntos de vista y entonces poder explicarles de mejor manera qué es lo que sí podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer para que no caigamos en todos estos errores. Pues para muchas personas será fantástico el yoga, pero después cuando verán, cuando vengan eh, las consecuencias que esperemos en Dios que no vengan, entonces sí tendremos muchos problemas. Porque liberarse no es nada fácil, entrar al yoga es muy fácil, ¿no? O sea, basta con hacer las meditaciones a través de un sitio de internet. Pero liberarse de todos esos espíritus inmundos implica oración, implica ayuno implica el uso de sacramentales, implica largas sesiones de liberación, y si hubo posesión demoníaca, largas eh, sesiones de exorcismo, y que son muy complicadas, que además eh, tiene que ver con, no, con cerrar todas las puertas abiertas al maligno, que son seis, y si nosotros tenemos abierta alguna puerta, pues por ahí se va a volver a meter el espíritu inmundo. Entonces hay que tener cuidado de no llegar a caer en estas prácticas del yoga. Entonces, déjenme ver porque ya se me fueron comentarios. Para... Ay, bueno, vamos a ver. A ver, es que nos dice aquí África MZ. El yoga es lo mejor que me pudo haber pasado, te eleva el espíritu. También hablamos del creador, sí. Pero del creador según la cosmovisión hinduista, el Brahman. No hablamos de la Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, revelado en la, en la Sagrada Escritura. Para un hinduista está bien porque es su búsqueda sincera de Dios. Para un hinduista. Para un cristiano o un católico que busca la verdad y que busca realmente a Dios, no está bien, porque estamos cayendo en el culto y la adoración a dioses paganos. Por eso no es compatible con la fe católica. Y la meditación de la nueva era, la meditación que promueve la yoga, no es para nada la meditación contemplativa que nos pide la Iglesia Católica o que nos enseñan los padres del desierto que es muy interesante, pueden leer estos textos de los padres del desierto, en donde nos hablan de la meditación católica, de la meditación que nos une a Dios, no que nos une a nosotros mismos o que no que nos une con el universo, con la energía universal, no, 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 que nos une con Dios, que es nuestro propósito, nuestro fin, el llegar a ser uno con Dios como el Padre y el Hijo son uno, lo dice la Sagrada Escritura. Eso no tiene que ver con la fe, nos dice Romi Ávila. Claro que tiene que ver con la fe, porque estamos hablando de deidades, estamos hablando de dioses, y estamos hablando de que cada vez que se repite un mantra o se hace una asana, se, hace estas, se hacen estas posturas, se están invocando estos dioses. Se está recurriendo, como en el Reiki, al auxilio de estos guías espirituales, de estos dioses para que generen salud o para que nos liberen del estrés o lo que sea. Recordemos que el demonio no sana. El demonio lo que hace es mover el síntoma a otro lado, dar una falsa sensación de alivio del dolor, pero después de que nos hemos enganchado en la práctica y decimos es que esto es eficaz, pues nos vienen los problemas y no, ni siquiera nos damos cuenta que es por esa misma práctica. Pensamos que viene de otro lado y nos causa confusión y nos aferramos a la práctica y no salimos de ahí. Ese es el problema, ese es eso es lo que lo que tenemos que tener cuidado. Ay, Dios mío. Roberto Ortiz, pues si no me quiere creer, no me crea. O sea, puede deslizar la pantalla y no pasa nada, estoy hablándole a la comunidad católica. Estamos hablando a las personas que quieren conocer su fe que aman a Dios, que quieren seguir la Sagrada Escritura, que quieren llegar a la santidad. Si una persona es un católico tibio, pues dice Jesús en su Sagrada Escritura, lo vomitará. Allá ellos, que no quieren hacer lo que Dios dice, que no quieren seguir lo que Dios nos ha dejado en su Sagrada Escritura. No son solamente ejercicios de gimnasia. Está involucrada la parte espiritual. No pueden separar la parte espiritual de la parte religiosa, de la parte física, todo está unido en el yoga. Jero Chávez no, los que están a favor del yoga son los que se dedican a la nueva era. Han hecho un sincretismo de lo que más les ha gustado de todas las religiones de todo el mundo y ellos han tomado esta práctica como buena. Los católicos. Eh, incluso desde el Vaticano, el Papa San Juan Pablo II se dedicó a, a investigar todo esto de las corrientes Nueva Era y emitió un documento, Jesucristo, portador del agua de la vida, en donde condena las prácticas de Nueva Era. San Juan Pablo II. Pueden buscarlo en internet. Magic Bayhem dicen: los templos se alimentan de la energía de las personas. Sí, ya he visto videos y todo esto eh, que tratan de engañar. Realmente no. O sea, estos son engaños del demonio para que las personas no asistan a la sagrada misa. En la Sagrada Eucaristía nosotros nos encontramos con Jesucristo. Nos encontramos con su cuerpo, sangre, alma, divinidad y divina voluntad. Y si Él quiere, como dice en el Evangelio cuando le pedían milagros, si tú quieres lo puedes hacer. Él nos sana, Él nos ayuda, él, él nos ama infinitamente. Tenemos el Salmo 91, Él nos cubrirá porque hemos tomado al Altísimo como escudo. Cuando nosotros tomamos a Jesús, a Dios en su Santísima Trinidad, no al Brahman ni a la energía del universo, tomamos a Dios, nada ni nadie nos puede hacer daño. Entonces hay que acercarnos a Dios. Hay que tener a Dios. África MZ, no estoy cayendo en el fanatismo, a ver, si yo quisiera, si yo cayera en el fanatismo, yo iría con todos a todos los institutos de yoga y los quemaría. Eso es el fanatismo. El fanatismo es el extremo que no ama. Es el extremo en donde se quiere imponer la idea que uno tiene. Yo les estoy compartiendo lo que dice el hinduismo y lo que dice la iglesia católica respecto a este tema. Si ustedes, después de saber esto, quieren seguir en el yoga, pues sigan ahí. Ya no es culpa mía. Y yo no voy a ir a, a pararme afuera de los centros de yoga. No, no, no. Tenemos que llevar el amor. Los católicos se comen a Jesús, eso es demoníaco. No, eso está en la Sagrada Escritura. Jesús dice, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna. No lo dijo en parábolas. Cuando dice parábolas, la Sagrada Escritura dice, en aquel tiempo Jesús le dijo una parábola a sus discípulos, y empiezan a explicar lo que Jesús dijo. Cuando hablan de los temas del cuerpo y de la sangre de Cristo, no están diciendo que habló en parábolas. Lo que dice es cierto, y al principio Jesús dice, en verdad, en verdad les digo, que quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, ese tiene, ese tendrá vida eterna. Hay que hacerle caso a Jesús, no a lo que nos dicen los hombres. Ay, Lucy 369, los siete sacramentos son amarres, pues no, están en la Sagrada Escritura. Les digo, se meten aquí los seguidores del demonio y quieren andar este, generando discordia. Pero no pasa nada. Aquí tenemos agua exorcizada. Eso es muy bueno, ¿eh? usen, usen el agua exorcizada, el aceite exorcizado, la sal exorcizada. Este, son sacramentales que tienen un poder contra el demonio. Ay, Jessica 117 Cano dice, el yoga tiene sustento científico de beneficios para la salud, algo que tu argumento no tendrá nunca. Pues también tiene el sustento científico de que si no se practica correctamente, Puede generar daños neurológicos. Hay que buscar también artículos científicos de ambas partes, no solamente de la parte que nos conviene. Pues no crean, si no quieren creer en esto. Yo le hablo a la comunidad católica, mis hermanos católicos, que, que quieran tomar esto, que lo tomen. Y los que no, pues deséchenlo. Este, continúen en. Váyanse a canales que, que realmente los edifiquen y les ayuden a practicar lo que quieran practicar. No no puede, no puede pasar nada. Lo que sí, por ejemplo, Jafida aquí nos dice, se puede practicar yoga sin llegar a todo esto. No. Desde el primer paso, ya lo vimos, puede generar asedio demoníaco, porque estamos abriendo puertas, portales a través de mandalas y a través de mantras. Entonces, no. No pasa, dice, se puede practicar yoga sin llegar a todo eso, no. Ay, no, no lo prohíbo yo, Tombilla, lo promueve la Sagrada Escritura, lo prohíbe la Sagrada Escritura. No, en la Sagrada Escritura dice que no adoremos a dioses ajenos: El Brahman, Shiva, Parvati. Vishnu y, y Ganesha y todos esos dioses son ajenos, no son dioses de la iglesia. Exactamente, Araceli, Tenorio, dice, en el mundo hay tantos engaños disfrazados de buenas cosas y tristemente caen. Es que se aprovechan de la debilidad de las personas. ¿Cuál es nuestra debilidad? estamos en un mundo estresante estamos llenos de enfermedades por no cuidar nuestros hábitos alimenticios por nuestros propios pecados y entonces queremos soluciones rápidas y esas soluciones rápidas las ofrece el demonio a través de estas prácticas la práctica del reiki que solamente con la imposición de una mano en donde un espíritu juega como a la aguija en el cuerpo y genera la sanación pues es una práctica mágica es algo que que genera una salud inmediata, cosa que no hace ni siquiera un medicamento. Los medicamentos tienen un tiempo determinado para hacer su efecto, para hacer su acción. Hilda, de nada, para eso está este canal, para que pueda compartirles todo lo que esté en contra de Dios y que nos lleve a todos hacia el cielo. Mago Reyes, dice, el yoga es unión. Nunca en la práctica de yoga se pide apartarte de Dios. Todo lo contrario, sí, pero debemos entender a qué Dios nos estamos uniendo. No es el Dios católico, no es el Dios cristiano, no es la Santísima Trinidad. Hay que tener cuidado. Pues lo amarán, pero no lo, no lo aceptan como Dios, como Señor y Creador. Sí, dicen que son amarres aquí los hermanos. Dios mío. Los yogis amamos a la humanidad y todos los seres no somos seguidores del demonio. No, pues solamente los que siguen a, estos, este, a estas deidades hinduistas. Exactamente, Hilda López. Hay que, hay que leer más, hay que informarnos sobre todo lo que hagamos antes de hacerlo. Sí, por ejemplo, el temazcal también es una práctica contraria, hay que tener cuidado. Edu dice, saludos hermano, saludos Edu. ¿Qué requisitos debo cumplir para ser laico? Me pongo al día con mi fe. El ser laico es estar comprometido con la Iglesia Católica, el asistir a misa, el confesarse, comulgar, el, el estudiar nuestra fe, nuestro catecismo y el servir a nuestros hermanos como nos lo pide nuestro Señor Jesucristo. Eso es ser un laico. Puede ser un laico comprometido y entonces si sí, éste se inscribe a, a algún, a su parroquia y entonces sirve como catequista o sirve como eh, el equipo de liturgia y, y da un servicio a Dios, a la comunidad. Sí, exactamente. Dice Jafid, yo dejé de practicarlo por lo mismo, ya que sí se abrieron portales. Sí, o sea, es terrible la práctica del yoga y lo cerraron. Qué bueno que lo cerraron. Este, Leti Biachi, los católicos debemos tener en casa mandalas, aunque no practiquemos yoga. No, hay que evitar el uso de mandalas, eh, sobre todo de los que ya vienen prefabricados porque son portales son estas sucesiones geométricas eh, que las venden y que no sabemos ni siquiera qué dios está invocando ni, ni qué eh, fuerza esté esté entonces mejor no tener no tener mandalas Ay, gracias Consuelo, no tengo gran sabiduría, pero me gusta investigar y, y compartirles las cosas. Qué bueno que les funcionen, qué bueno que les sirvan. Sí, este, hay un sacerdote que fue yogi, eh, Heidin, y sí, con toda su mala experiencia está en, en YouTube y hay muchos sacerdotes que lamentablemente caen en estas prácticas, institutos religiosos que llevan eh, a las monjas y a los monjes el yoga y el reiki. Y están lastimando el cuerpo místico de Cristo, están lastimando a nuestro Señor. Pues hay que, hay que hacer mucha oración por ellos. Pregunta Shufledup. ¿El ritual de la misa es magia? Dice que es una pregunta con respeto. No, el ritual de la misa no es magia. La magia viene del demonio. Todo lo que hacemos en la, saga, en la Santa Misa está sustentado por la Sagrada Escritura. Okay. Nos tocan en momentos vulnerables en vez de acercarnos a la palabra de Dios. Así es. Por ahí nos dice Perrilo que cuál fue la primera religión. Pues las religiones animistas de la Asia. Eh, por ahí dicen que la que la religión hindú es la primera, pero no porque sea la primera quiere decir que sea la auténtica. Además, nosotros debemos recordar que es la primera después de eh, que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, después de que se llevó a cabo la división en la Torre de Babel y que los pueblos se separaron y se dispersaron por la tierra. Ahí es en donde llevaron ese mal del, eh, de la idolatría. Y a partir de ahí se generan todos este tipo de, de cosas. Miren, aquí Jafid nos dice, el yoga kundalini abre el tercer ojo, pero en realidad es Bafomet que Dios reprenda con su preciosísima sangre, quien lo abre. Sí, son, son los grandes principados demoníacos quienes abren todos estos eh, canales, toda esta canalización, y que igual lo hacen en el... En el Reiki. Casandra Terviño dice: las prohibiciones son para alejarnos de Dios. Pues si la práctica que está prohibida te acerca a los demonios, pues gloria a Dios porque se prohíba esa práctica. En el, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, le prohíben a las comunidades comer lo inmolado a los ídolos. Tiene una razón de ser. Y esa prohibición acerca a todos los hermanos de eh, las primeras comunidades cristianas a Dios. Debemos de tener cuidado qué prohibir y qué no prohibir. No podemos prohibir todo. Esto está claro. Sí, sí, Jafid. Dice que los registros acá chicos eh, también, también en eso hacen una, unas invocaciones y consultan a este consultan a espíritus inmundos y les hacen creer que en sus vidas pasadas porque no existen las vidas pasadas pero les hacen creer que en sus vidas pasadas fueron personas muy importantes y cosas así que bueno pues ahí hay, hay este generan confusión en, en los fieles la inquisición era católica si sí era católica la inquisición era el tribunal más misericordioso de la edad media la inquisición protestante fue la causante de la muerte de una gran cantidad de brujos que, que pues realmente ni se les probó que eran brujos o herejes o blasfemos y los mataban y si nosotros vemos el caso de las brujas de salem nos daremos cuenta que no era la inquisición católica la que eh, le quitó la vida a tantas personas por mentira de unas eh, pequeñas, sino que fue la iglesia protestante la que a través de su inquisición promovió todo esto. Entonces hay que tener mucho cuidado en la leyenda negra de la iglesia, que no nos ayuda en nada. Muy bien. Dice Perrillo, date cuenta a quién veneras. Pues sí, nosotros amamos. Adoramos y, y veneramos al Dios uno y trino, al Dios creador, al Dios salvador y al Dios eh, santificador. La Santísima Trinidad, que celebraremos su solemnidad este domingo, no se pierdan la misa del domingo porque es la solemnidad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él adoramos. Fue la protestante, exactamente, Araceli, fue la protestante la que hizo tantas cosas. Perrilo, ya, ya dije cuál es. Eh, Jafid. Muchas gracias. Pues bueno, creo que ya terminé con los comentarios. Entonces, vamos a hacer oración para liberarnos de todo lo que nos hayan arrojado, porque luego se meten aquí. Este, satanistas y brujos y todo, y vamos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a quitarnos todo esto que nos hayan generado aquí. Qué bueno, qué bueno, Jafid, que, que esté en la verdadera iglesia y que ayude a la liberación de las personas, porque sí es muy necesaria en este tiempo. Hay muchas diócesis que no tienen sacerdotes dedicados al ministerio de la liberación y del exorcismo. Y este. Y es muy necesario, es muy necesario porque hay mucha contaminación con todo lo de, este, lo de la nueva era, que mucha gente cae en todo esto y que como en la televisión lo ven y lo hacen y pues ahí todo el mundo quiere hacerlo también. Ni modo, bueno, vamos a rezar. Ave María purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Torres Rossi no era Buda, era Shiva. Este es un demonio. Dios nuestro Señor nos dice: Hijo, en tu enfermedad ora al Señor porque Él te sanará. Volvamos la mirada a Dios. Recordemos que las enfermedades son fruto del pecado, una purificación para limpiar el alma de toda la mugre que cargamos. Si en la infinita misericordia de Dios está sanar nuestros males corporales y espirituales, que así sea. Pero si en su divina voluntad es mejor sufrir estos males para la purificación de nuestras almas, que se haga su voluntad y no la nuestra. Sella a toda persona, hechos, situaciones o acontecimientos a través de los cuales el enemigo busque hacernos daño. Sella, Señor Jesucristo, toda maligna potestad destructora en las fuerzas de la naturaleza en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra. Sella en sus límites, Señor, a los volcanes, los cráteres, las montañas, los lagos y lagunas, los ríos, los océanos y los mares, y el universo entero. Sella también los abismos de las fuerzas satánicas que desde el infierno actúan sobre la naturaleza y en el mundo en que hoy vivimos. Te suplicamos Señor que selles con tu preciosísima sangre nuestra vida personal, con todas nuestras cosas materiales y espirituales, sella nuestro pasado, presente y futuro, para que todo quede liberado, sanado y preservado de las influencias maléficas, y prohíbe a los demonios toda su potestad de interferir en nuestras vidas, destruyendo toda comunicación e interacción entre ellos. Amén. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y de Nuestra Señora de Guadalupe, de los ángeles, de los santos, te presentamos nuestras enfermedades, del cuerpo y del alma, de la mente y de todos nuestros sentidos, para que nos sanes, y sanes a todos los enfermos, especialmente los que tengan mis hermanos en TikTok, que están poniendo en este momento todas sus intenciones. Todos pedimos en tu divina voluntad, y por los méritos de tu infancia, por tu preciosísima sangre, por tus santas llagas, Creemos en tu poder, oh Jesús, que la fuerza de tu Espíritu Santo sea liberada en este momento y nos sane a todos. Que el soplo de San Miguel Arcángel, junto con el poder de Nuestra Señora desatadora de nudos, y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos cubran y defiendan de los poderes del infierno, que buscan llevarnos por el camino de la perdición. Te lo pedimos junto con San Gabriel Arcángel san rafael arcángel san juan pablo ii san benito abad san patricio de irlanda san pío de pietrelchina san cipriano defiéndanos principalmente de los grandes principados demoníacos de todo espíritu de bloqueo mental de todo espíritu de control mental de todo espíritu de lujuria de todo espíritu de depresión, de todo espíritu de ateísmo, y demás legiones de ángeles caídos, almas errantes y entidades espirituales adicionales, para que no puedan atacar a nuestras familias, y si la están atacando puedan dejar de hacerlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús, y por la intercesión de María Rosa Mística, de los ángeles, de los santos, de las benditas ánimas del Purgatorio, te pedimos, Padre Santo, nos sanes de toda herida profunda en nuestros corazones, de todo resentimiento, rechazo, carencia de amor, depresión y soledad. Sánanos de toda frustración, fracaso, complejos, traumas, odios, divisiones, envidias, hipocresías, ira, rabia, orgullo, complejos, soberbia y especialmente las que tú conoces en cada uno de nosotros. Llena, Señor, en nosotros cualquier vacío que pudiera existir con tu santa presencia, y danos tu llenura, tu libertad y tu amor. Danos la paz, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, y con la intercesión de Nuestra Señora del Rosario de Talpa, Madre de la Iglesia, de los santos ángeles y santos del cielo, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes de cualquier vicio que pudiéramos tener sánanos del alcoholismo, del tabaquismo, de la drogadicción y de la adicción a las redes sociales sánanos de todo miedo, temor, nerviosismo, angustia, ansiedad e inseguridad, del orgullo y de toda soberbia sánanos de depresión, psicosis, obsesiones, de toda inestabilidad emocional y mental, decepción, desengaño, amargura, rebeldía, idolatría y superstición, de toda enfermedad mental y de cualquier falta de perdón, Amén. En el nombre de Jesús y con la intercesión de Nuestra Señora de Zapopan, de los santos ángeles, de los santos y benditas ánimas del purgatorio, Padre Santo, te pedimos que nos libres de toda atadura genética dañosa proveniente de nuestros antepasados. En el nombre de Jesucristo te pedimos que cortes, Padre Santísimo, en este momento, cualquier atadura de pecado transmitida por nuestros antepasados, así como cualquier maldición heredada. Nuestra Señora de la Buena Salud de Bailancani, que eres venerada en la India, te pedimos que destruyas el imperio de estos demonios de la yoga, te pedimos además que nos sanes y nos liberes totalmente de lo que en forma consciente o inconsciente hayamos hecho, o hayan hecho nuestros antepasados u otras personas en nuestro nombre para obtener poderes, dinero, éxito, buena suerte, o para pretender conocer el futuro, o bien conseguir el amor o la salud propios o ajenos, para tener dominio y control sobre personas, objetos, animales, lugares, espíritus y fuerzas de la naturaleza. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de Jesús, y con la intercesión de Nuestra Señora de la Salud de Pascuaro, de los santos ángeles, de los santos y benditas ánimas del Purgatorio, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes físicamente de toda enfermedad conocida o desconocida, de toda enfermedad curable o incurable, sánanos especialmente del cáncer, de toda enfermedad glandular, de diabetes, enfermedades de la tiroides, obesidad, anorexia, asma, artritis, artrosis, hígado graso, vesícula, enfermedades de la piel, enfermedades circulatorias, hipertensión, dermatitis, acné, alergias, enfermedades respiratorias, laringitis, inflamación, enfermedades estomacales, colitis, gastritis, nervios, ansiedad, estrés, anemia, sida, y especialmente las que tú conoces que cada uno de nosotros padecemos. Santísima Virgen de Santa Anita, Abogada de los enfermos, sánanos y libéranos. Amén. Suplicamos a Nuestra Señora del Carmen, que junto a San José, terror de los demonios, San Patricio de Irlanda, San Benito Abad, San Cipriano, y todos los santos exorcistas, para que liberen y sanen todo daño producido por actos de nueva era, películas malditas, brujerías lanzadas, actos de vudú, santería, hechicería, magia blanca, negra, verde o de cualquier color, te pedimos, Madre Santísima de la Soledad de Oaxaca, que destruyas todo pacto, reto, sello, alianza, consagración al maligno, conjuros, perjuros, maleficios, ortilegios e invocaciones realizadas en este lugar o lanzadas contra esta familia. Y envíe en su lugar al Espíritu Santo, y derrama la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nuestros hogares, en las construcciones hasta el subsuelo y en todas las personas que ahí habitan, y también sobre los que hoy nos encontramos rezando ante tu bendita imagen. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalmente te suplicamos, Padre Eterno, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Aquita, Nuestra Señora de la Candelaria, y por los méritos de las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo, por su preciosísima sangre, junto con San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, San Juan Pablo II, San Benito Abad, San Patricio de Irlanda, San Pío de Pietrelchina, San Cipriano, y todos los santos exorcistas, que se han destruido los amuletos y talismanes, herraduras, pirámides, cuarzos, imanes, agujas, ajos o sábilas con moños rojos, imágenes de santos mezcladas con tierras de cementerio velas de colores curadas, fetiches y representaciones de nuestras personas que estén enterrados o manipulados por nosotros mismos o por otras personas. Te pedimos además que sea destruida cualquier forma equivocada de medicina alternativa, que bajo engaños haya ritualizado nuestro ser al demonio, cualquier comida o bebida que hayamos consumido y que esté mezclada con brujería, y a todo lo que haya sido tirado, rociado o untado, en nuestro cuerpo, ropa, zapatos, casa, trabajo, negocio, o cualquier pertenencia o objeto que esté cercano a nosotros que haya sido maldecido o consagrado al mal. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras plegarias. A través de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, te pedimos que nos sanes y destruyas en nosotros el pecado, libranos de los siete pecados capitales del aborto, de la unión libre, del adulterio, de la ideología de género, de la promiscuidad, de las faltas a la sexualidad querida por Dios, de la pornografía, de la cultura de la muerte, de la impureza. Nuestra Señora de Sheshan, destruye y libéranos de la nueva era, del yoga, del reiki, de la bioenergética, de la curación con imanes, de la meditación trascendental, de la reencarnación del hipnotismo, de los viajes astrales, de los ritos chamánicos, espiritistas, espiritualistas, de la masonería, de la rosa cruz, de las sectas, de la brujería, del esoterismo, del horóscopo, de la astrología, de los talismanes, de los falsos santos, de la falsa santa muerte, de cualquier elemento de la suerte, de cualquier juego demoníaco, del manejo de péndulos, cuarzos, inciensos no benditos y demás actos para traer el dinero, del hipnotismo, regresiones, toda clase de adivinación, de la lectura de cartas, caracoles, café, mano, entre otros, de los pecados de la lengua y demás males que aquejan al mundo y especialmente a México. Sánanos y libéranos de todo el mal producido por estas falsas ideas. Sánanos y libéranos de todas las maldiciones recibidas a través de las canciones, de la televisión, de las personas que nos desean el mal, de las personas que nos maldicen y de las maldiciones lanzadas por nuestros superiores. Sabemos que tú estás actuando con todo tu poder y que todo lo puedes. Señor, en ti confiamos y en ti esperamos. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el nombre del Señor y de la Virgen María por toda la eternidad. Amén pues muy bien queridos hermanos, qué hermosa oración que nos permite liberarnos de todo esto que venimos cargando, de todo lo que nos mandan a través de la intercesión de la Virgen de los Santos ante nuestro Señor, ante nuestro Dios uno y trino. Y por ahí vi este una pregunta que decía que si los ángeles eran extraterrestres. Sí, los ángeles son extra, este, extraterrestres, pero los ángeles caídos son los que generan el engaño de, de las razas alienígenas y de todo esto. Los ángeles no son extraterrestres, los ángeles de Dios. Ni Dios es un extraterrestre, ¿sí? Y este vi otro que dice que cuando eh, doy los temas trato que sea de lunes a viernes. De cuatro entre 4 y 4 y media empezamos y vamos terminando alrededor de, de, de las 6 este de lunes a viernes ocasionalmente lo hago también los sábados cuando cuando me da tiempo pero si no este si a las 5 no ha empezado no habrá no habrá tema este sería entonces casi seguro de lunes a viernes a menos que se atrave que se eh, atraviese algo pues ya no puedo dar el tema como me pasó el lunes y el martes pero este eh, aquí aquí nos vemos entre 4 y cuatro y media que es este la hora en la que me conecto entonces este pues aquí aquí nos vemos a, a esa hora y este también si quieren los libros, el libro de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, este, el libro de Hablar con Dios, el de la Virgen de Guadalupe en la ciencia del siglo XXI, las apariciones de la Virgen en Corea del Sur y Japón, el de este. religiones afroamericanas. Me escriben aquí a TikTok y se los mando. ¿sí? Mándenme un mensaje a TikTok. Este, ya ahí les paso el WhatsApp para que ustedes me puedan escribir en WhatsApp y les mande los, los documentos en PDF. Es totalmente gratuito, no es, no, no hay ningún costo por ellos para que ustedes puedan estudiar a profundidad los temas, porque aquí eh, yo les leo partes de estos libros para poder explicarles los temas, pero ya si ustedes quieren saber un poco más, pues pueden leerlos ahí. Ok, China, escríbeme en TikTok y, y me das este. para pedir por tu hijo. Leticia Baeza dice, y se pueden ver los temas después. Sí, este, ahorita me faltan subir algunos temas. En YouTube los estoy subiendo, este, para que ustedes puedan ver si entraron tarde y ya no alcanzaron a ver el tema, pues lo puedan ver. O si quieren eh, volver a escuchar alguna parte que, que se, se les escapó o algo pues entonces podrían, este, eh, pueden entrar ahí en el canal de YouTube, se meten al perfil de, de Caminando en la Fe Católica y ahí está el cuadrito que los lleva directamente a YouTube, ahí están los videos. Igual el YouTube se llama Caminando en la Fe Católica, si lo quieren buscar así, y si no, se meten aquí al, al perfil de, eh, de Caminando en la Fe Católica aquí en TikTok y ahí está el cuadrito para que ustedes vayan directamente a youtube sí entonces este los que quieran oración por favor escríbanme también eh, aquí en tiktok para que los incluya en el, en el rosario a veces rezo el, el acatistos y ahí, ahí los incluyo en las oraciones nos dice félix josé eh, cómo le podían ¿Cómo le podríamos explicar a un protestante con peras y manzanas lo de la idolatría? Ellos eh, son muy necios. Los protestantes son muy necios. Aquí me, me llegan cada vez que hacemos transmisión, aunque estemos hablando de la Sagrada Escritura, nos llegan los protestantes y empiezan a, a decir, a poner ahí citas bíblicas, como si nosotros no leyéramos la Biblia, y nos empiezan ahí a poner, este, que como tengo la imagen de la rosa mística, o pongo las imágenes de la Santísima Virgen ponen que idolatría y no sé qué. Son muy necios, no lo entienden, o sea, hay muchos canales que se los han explicado, pero la idolatría es el adorar y poner al mismo nivel que Dios, una persona, un objeto, eh, una deidad, como lo hacen en el yoga, eh, que lo ponen al mismo nivel de Dios y que le otorgan poderes como si fueran Dios. Y eso va más allá de, de una simple imagen, o sea, las imágenes ya sabemos que no son Dios, las imágenes ya sabemos que nos ayudan a contemplar los misterios de Dios, que nos acercan a Dios, y que Dios se puede manifestar a través de esas imágenes, si es su deseo, como el mensaje que nos dice la Santísima Virgen eh, al padre Gobi que, que están ahí, este, que la Virgen se manifiesta a través de las imágenes porque ella nos ama. Jesús se manifiesta a través de sus imágenes porque nos ama, pero sabemos que en esas imágenes no habita Dios. O sea, la idolatría se refiere a, a los ídolos, a, al, por ejemplo, en el hinduismo que tienen a, a estos dioses, a, al Ganesha, al, al Shiva, a, a Parvati, y ellos tienen ritos específicos en donde bañan al Dios, en donde le hacen cantos en donde derraman líquidos, eh, sangre y demás cosas en el altar del Dios, porque eso le da energía al Dios. Entonces eso sí es caer en idolatría. Nosotros no caemos en eso porque todo va dirigido a Dios, pero pedimos la intercesión de los santos y pedimos la intercesión de la Virgen. Entonces es que es muy difícil dialogar con los protestantes, por eso aquí cuando me ponen ese tipo de, de comentarios los ignoro. Prefiero ignorarlos porque luego nos sacan de quicio. Ay, Dios mío. Muchas gracias, Araceli. Igualmente, que Dios los bendiga. Sí, o sea, hay muchas referencias en la Sagrada Escritura, en donde Dios ha mandado a hacer imágenes y, y ha pedido que se hagan imágenes y todo, pero ellos se van por otro lado y sacan otras citas y bueno, son necios y a fuerzas quieren imponer su voluntad, ¿no? Eh, me he metido incluso a, a canales, bueno, ahí me han salido en los en vivos luego canales este. protestantes que están hablando de la Virgen y dicen unas cosas que bueno, este, y, y se van con la Virgen de Guadalupe siempre, ¿no? Eh, pues sí, es que al demonio le duele que que aquí en México la Santísima Virgen haya tocado la tierra mexicana y haya expulsado a todos esos demonios. Que después vamos a hablar de, del resurgimiento del indigenismo aquí en México, que, que hay unos problemas, híjoles, bastante pesaditos, ¿no? como estos, que en lugar de doblar rodilla, de pedirle a Dios misericordia y, y de sacar al Santísimo Sacramento a, a hacer una bendición al volcán Popocatépetl. No, van y le dan ofrendas al espíritu del volcán, que es un espíritu que está desde tiempos prehispánicos, y que lo adoran como un dios y que le ofrecen sangre y le ofrecen muchas cosas, y hacen un sincretismo porque llevan incluso una cruz, y bueno, hacen una mezcla ahí que, que realmente pues están haciendo invocaciones demoníacas. Ya lo vemos aquí en la oración eh, que hacemos a la Virgen, que dice... Eh, Dice, sella Jesús toda maligna potestad destructora en las fuerzas de la naturaleza, sella los volcanes y los abismos de las fuerzas satánicas que desde el infierno actúan sobre la naturaleza y en el mundo que hoy vivimos. Entonces, lo que pasa ahí en el volcán es que el demonio actúa gracias a que los pobladores cercanos pues, le dan ofrendas y le dan todo como si fuera un dios prehispánico y, y no le dan la verdadera adoración. Al Dios verdadero, a Jesús, a la Trinidad Santísima. Entonces hay que, hay que tener mucho. Este. mucho cuidado con todo eso. Porque eh, he visto recientemente muchos que, que hacen oraciones a esos dioses prehispánicos, a Tlaloc, Huichilopostli, a, a Cuatlico, a todo esto. Y, y realmente, pues, lo que hacen es hacer invocaciones demoníacas. Después, este, vamos a ver. Un poquito de todo esto, voy a prepararles el tema del indigenismo mal llevado que nos ha, ha generado todo este tipo de problemas. Milena Quintero, vamos a hablar de la rosa mística. Lo voy a. Este, los mensajes que, que dio y todo, este acá en, en Italia se apareció la Santísima Virgen. Ahorita no me acuerdo el, el nombre del, del poblado en donde se apareció, pero. Pero lo, lo anoto y primeramente, Dios, en la semana hablamos de sus mensajes. Claro que sí. Sí, Félix, este ofrecían muchos sacrificios humanos. Y a Tlaloc, por ejemplo, le ofrecían niños porque se suponía que su llanto, eh, su, esas lágrimas asemejaban las gotas de la lluvia, y entonces hacían que lloviera. Y luego andan diciendo que está atrapado ahí en la catedral y todo eso, pues a lo mejor sí está atrapado. Y. Pero manipulan la información estas brujas que están aquí en TikTok y dicen que fue por este. con magia oscura de la Iglesia Católica. No. Nosotros no necesitamos magia oscura. Con el poder de nuestro Señor Jesucristo y la presencia de la Santísima Virgen es suficiente para encarcelar esos demonios y que jamás salgan. Lamentablemente, con todo esto de, de la ideología de género y, y de las madres que le quitan la vida a sus bebés. Eh, han renovado esos sacrificios humanos que se hacían en tiempos prehispánicos y han dado cierta fuerza a esos espíritus por eso hay tanta gente que ha retomado estas ideas eh, erróneas exactamente exactamente félix con, e con esa con los abortos han están haciendo sacrificios a todas esas deidades y el gobierno actual utiliza esas imágenes y las pone ahí en el zócalo y en todos lados y este, pues bueno, hay que, hay que sellarnos y hay que pedirle al Señor que nos, que nos proteja, porque realmente ya va a haber una intervención divina, y, y solamente los que amemos a Dios y los que estemos con Él, pues vamos a, a, a estar bien. Dice un este uh, un investigador que se dedica a, a ver los fenómenos eucarísticos, los milagros eucarísticos que Dios ya va a barrer con todos los satanistas, con todos los masones y con todo lo demás, con la purificación que venga a México. Puede pasar mañana, puede pasar en tres años, puede pasar en diez años, no sabemos cuándo, pero hay que estar en oración, hay que estar unidos a Dios. Sí, 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 también los ateos. Todo es una farsa política, pues sí. Así es. Pues muy bien, queridos hermanos, si necesitan, si quieren la oración, la oración que hacemos a la, a la Virgen de la Rosa Mística y a las advocaciones de la Virgen que hacemos al final, por favor escríbanme aquí en TikTok, me mandan un mensaje y, y les paso el WhatsApp para que este, les, les mande la oración, les mande los libros, este, lo que ustedes necesiten, ahí intenciones, si quieren que haga oración por ustedes, también ahí me la notan. Y este, pues nos vemos muy pronto este, primeramente Dios el lunes, y este, si, si mañana puedo, pues mañana hago una transmisión, si no el lunes, ¿sí? Y este, anoto ese tema de, de la rosa mística para hablar de sus mensajes, de su aparición, y este, les preparo el tema del indigenismo. Vamos a tratar el, el, los temas estos de nueva era, al menos una vez a la semana. Este, yo quiero que sean los jueves, entonces, los jueves, cada jueves vamos a tratar un tema este para ir ir viendo qué es lo que está contrario a nuestra fe entonces cuídense mucho eh, gracias Heidi Dios los bendiga a todos ustedes gracias eh, Isabel gracias a todos los que se conectaron gracias Félix gracias por sus comentarios por eh, sus likes por todo y este pues que Dios los bendiga que Dios los acompañe y que estén este Siempre en presencia de Dios. Uh -huh. Todos los evangélicos callados hubiera sido un sacerdote católico y en, en Roma. Entonces, cuídense mucho. Este, ahí dense una vuelta por YouTube. Ahí subo los programas completos. Este, luego me tardo un poco porque hay que cortarle el, la entrada que este, en lo que se pone la foto y todo. Entonces la tengo que cortar para que no esté esa parte. Y ya lo subo a YouTube para que ahí puedan ver los, los programas y este y lo que no hayan alcanzado a ver o cualquier cosa ahí lo puedan consultar. Entonces, cuídense mucho, que estén muy bien y que Dios los bendiga.